Más de 1.400 personas son atendidas diariamente para lograr obtener su certificado de vacunación en Baja California. Así lo comentó el doctor Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal en el estado, quien dijo un total de 2.514.974 personas han sido vacunadas en la entidad, de las cuales 2.387.819 ya se han registrado para obtener el comprobante de vacunación. Tenemos un gran total de 2.387.000 que significa un 95% de, de avance en los registros, que son necesarios el registro para eh, la captura. Recuerden que es el registro en mi vacuna, eh, en la plataforma de mi, mi vacuna, el registro federal, la única que puede eh, emitir un certificado con QR que le permita a todas las actividades que están ya definiendo la Secretaría de Salud. Más o menos 1.400 personas diarias son atendidas para auxiliarlos en su en su eh, proceso de certificación. Entonces yo creo que el proceso va, va muy bien. Eh, nosotros estamos permanentemente trabajando en ese, en ese tema. Ruiz Uribe resaltó que de los adultos mayores de 40 años, el 100% ya se registraron y están algunos en espera de recibir su certificado, mientras que de 18 a 40 años, un 95% ya se ha registrado, resaltando que uno de los principales factores por los que en ocasiones no se puede obtener el certificado es porque al momento de registrarse proporcionaron datos erróneos o falsos. El gran problema que hemos tenido es que la gente dio datos falsos, o se equivocó a la hora de poner su puso un número equivocado, o cuando quiere eh, sacar su... completar su registro para certificar, no se acuerda de qué teléfono puso, no se acuerda de qué curp puso, y tiene que haber un proceso de corrección de esos datos, que en teoría debería tardar 48 horas, pero por la acumulación de datos a nivel nacional está tardando un poco más de tiempo. Ese es el principal problema que tenemos en el tema de la certificación. Si hay un registro pero ese registro se hizo con datos falsos y entonces cuesta trabajo la certificación. Y empieza la frustración, no toda la gente es muy ducha en el tema de las de las eh, manejo de, de la tecnología digital Se ha implementado un chat de Whatsapp denominado Doctor Vacuna a través del número de teléfono 56 17 13 05 57, así como un número telefónico en Tecate 662 393 2805 al que podrán comunicarse para recibir ayuda para la expedición de su certificado a aquellas personas que estén urgentes de viajar o bien de realizar algún trámite Corrección de datos, en la misma página te lleva la corrección de datos Tú los corriges y entonces ya esperas el plazo para que esté listo. Si alguien tiene un problema de alguna urgencia de viajar, algo que, que, que ocupe realmente de manera muy exterminada, ya el certificado, y ya hizo esta corrección y no se ha arreglado porque está atorado en la Ciudad de México, mándenos los datos y nosotros hacemos lo necesario para que se pueda agilizar este proceso. Para las personas que no estén logrando. Eh, sacar su certificado y que tengan estén naturalizados ya sea en la corrección de sus datos o ya simple, sea simplemente que tenga la el papelito no, no se haya dado de alta no la manden, le damos de alta Esto... para California Medios con información de Kenia Rodríguez Roberto Estrada.